Buenos días, amigos emprendedores. Pues realmente reciba un saludo muy especial de toda la familia Asepco, pues nuevamente aportándote contenido de alto valor para todo, para acompañarte a ti, emprendedor, en tu camino día a día y de sacar tu empresa adelante. Hoy día quiero contarte algo pequeño, algo pues una historia que literalmente explotó mi mente. La vaca no da leche. Ese es el secreto de la vida. Permíteme contarte. Mira, un campesino estaba con sus hijos y a cada vez que sus hijos se reunían le decían que cuando ellos tenían o cumplieran los 12 años, les decía que le iba a desrevelar el secreto de la vida. Y los hijos, impacientes, esperaban a que cumplieran sus 12 años. El papá les apartaba de sus demás hermanos y les llevaba al establo. Y en voz baja le decía: hijo, te voy a revelar el secreto de la vida, pero no tienes que contarles a tus demás hermanos hasta que cumplan sus 12 años, decía por meter. Y suavemente el papá le decía: hijo, el secreto de la vida está en que la vaca no da leche, así como lo oyes, hijo. El hijo, pues intrigado por esa aseveración de su padre, le dice: pero papá, ¿por qué dices eso? Si yo todas las mañanas te veo que vas al establo, vas a la vaca y vienes con la leche. ¿Por qué dices eso? La vaca no da leche. Tal como lo oyes, hijo. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al establo, atarle a la vaca, poner un banquito, poner un balde, ordeñarla y recién tendrás leche. Recuerda, hijo, que la vaca, la cabra, las ovejas no dan leche. Las ordeñas o no tendrás leche. Recuerda, mi amigo emprendedor, que las vacas no dan leche. Hay una generación que piensa que las cosas son gratuitas, que las cosas son automáticas, que pido y obtengo. Recuerda eso, mi hermano, que si tú quieres algo, tienes que lucharla, tienes que salir todos los días a tener eso. Tienes que perseguir tu sueño y hacer que pase eso. Entonces, mi hermano, de hoy en día ya sabes que la vaca no da leche. Un saludo, hermano, para todos desde la asesoría Asepcom, aportándote contenido de alto valor. Saludos y éxitos cuánticos.